Eh, no la tiene... Dipende. Muy buenas tardes. ¿Logran escucharme? Ok. Buenas tardes, mi nombre es Michael Duane Estupiñán, estudiante de noveno semestre del programa Profesional de Actividad Física y Deporte de las Unidades Tecnológicas de Santander. Y la tarde de hoy voy a exponer los resultados obtenidos en nuestro proyecto de investigación titulado Niveles de Actividad Física y Bienestar Psicológico durante el confinamiento por COVID-19 en estudiantes y empleados universitarios. Diferentes investigaciones han concluido que los niveles de actividad física han disminuido a causa del confinamiento por COVID-19. También lograron concluir que los síntomas asociados a enfermedades como la depresión, síntomas como el insomnio, han aumentado en su porcentaje de igual manera. No pasa. No tiene. Sin embargo, se consultó en la, en la bibliografía disponible y encontramos que en población colombiana no se, ha no se realizaron investigaciones que determinaran el impacto del confinamiento en las variables ya mencionadas. Por ende se estableció la necesidad de determinar cómo cuáles fueron las variaciones de estas dos de la actividad física y el bienestar psicológico en una muestra de empleados y estudiantes universitarios. Nuestra investigación cumplió un, eh, un diseño de un estudio observacional analítico de tipo corte transversal que implementó un instrumento de medición para cada una de las variables. Para determinar el nivel de actividad física se empleó el instrumento IPAC, que es un cuestionario abreviado de siete preguntas que tienen en cuenta factores como la frecuencia y la duración de la actividad física durante la semana y permite categorizar el nivel de actividad física en actividad física baja, actividad física moderada o actividad física alta, dependiendo de la cantidad de METs consumidos por la persona en una semana. A su vez, eh, para determinar el nivel de, de, de bienestar psicológico, se implementó el índice de bienestar psicológico general, que consta de seis dominios, ansiedad, vitalidad, depresión, autocontrol, bienestar positivo y salud general. Estos dominios eh, permitían una calificación de 0 a 5 y al realizar la sumatoria de ellos se multiplicaba por un valor ya establecido de 3.66 que nos arrojaba valores numéricos de entre 20 y 110 puntos y nos permitía valorar eh, el nivel de bienestar en cuatro estadios. Un estadio de gran angustia, de angustia, de no angustia o de bienestar positivo dependiendo del puntaje obtenido por las personas. Como criterios de inclusión, eh, la, la, los participantes debían pertenecer a la comunidad académica, tener entre 18 y 65 años, estar sano y no haber sido infectado por, con COVID-19. Criterios de exclusión: aquellas personas que no brindaron el total de, de la información solicitada. Y eh, la recolección de los datos se realizó mediante el envío de un link de acceso mediante los canales institucionales que contenían los dos instrumentos de tanto de bienestar psicológico como de actividad física también contenía el alcance de la investigación y los beneficios de la misma. Nuestra muestra fue un total de 431 participantes, de los cuales se categorizaron en tres en tres rangos de edades. Primero, rango de edad joven, menor a 21 años; adulto joven entre 21 y 40 años, con un total de 275 participantes, y adultos entre 41 y 60 años, con un total de 75 participantes. Con respecto al rol, obtuvimos una muestra total de 298 estudiantes y de 133 empleados. Ahora bien, ¿los niveles de actividad física se modificaron durante el confinamiento? ¿Son el rol, el sexo o la edad factores influyentes? Para responder a esta pregunta, se implementó una nueva factorial mixto que mostró que los niveles de actividad física tanto en estudiantes como en empleados, disminuyó en el confinamiento. También mostró una disminución de 24 y 32% en los niveles de actividad física previo al confinamiento, siendo los estudiantes quienes obtuvieron una disminución mayor en dichos porcentajes. Como, de esta manera podemos concluir que el rol sí fue un factor influyente. Sabiendo ya esta influencia del rol, se quiso determinar eh, con respecto al sexo esos niveles de actividad física si se vieron, si se vieron modificados. Se implementó el mismo estudio, eh, el mismo análisis estadístico mostrando que tanto hombres y mujeres fueron afectados en, en dicha variable. Y podemos observar que hay una tendencia de que los hombres realizaron mayores niveles de actividad física durante este periodo. O se obtuvieron eh, diferencias estadísticamente significativas y estudios re realizados que también miraban las variaciones de los niveles de actividad física, como los realizados en Reino Unido, en Suiza o en España, mostraron datos similares. Ahora, sabiendo que el sexo no fue un factor influyente, podemos pasar a la categoría de edad que nos muestra que las personas que fueron más afectadas en su nivel de actividad física fueron las personas jóvenes, en independiente de si eran estudiantes o empleados. De igual manera, investigaciones realizadas eh, anterior a nosotros demostraron que esta es, era una tendencia a nivel mundial. Ahora bien, Sabiendo que la actividad física sí se modificó, fue el bienestar psicológico nuestra siguiente variable de estudio. Podemos observar que los estudiantes en todas las dimensiones del bienestar psicológico obtuvieron un puntaje inferior con respecto a los empleados. Es más, si miramos únicamente las dos últimas gráficas que define el puntaje total obtenido por parte de estudiantes y, y, y trabajadores, podemos notar que los estudiantes... Obtuvieron un menor puntaje que los empleados. Mientras los estudiantes tendían a estar en un estado de angustia, a su vez, los trabajadores tendían a, a un estado de no angustia. Bueno, esta gráfica es realmente interesante porque nos permite focalizar hacia qué población se deben encaminar los esfuerzos por mantener los niveles de actividad física en situaciones adversas, como lo fue el confinamiento por parte de las políticas institucionales, las políticas públicas y por parte de bienestar universitario eh, Investigaciones realizadas entre 2019 y 2020 tiempo de confinamiento que valoraron eh, de, similares que valoraron similares eh, variaciones del nivel psicológico, mostraron relación entre, entre la disminución del bienestar psicológico en etapa de confinamiento. Como conclusiones, podemos obtener que estudiantes y empleados percibieron que el confinamiento debido al COVID-19 afectó negativa, negativamente sus niveles de actividad física, que el sexo y el rol fueron factores influyentes en los niveles de actividad física y el bienestar psicológico durante el confinamiento, y tras ser el primer estudio que evalúa el impacto sobre estas dos variables, en una comunidad académica colombiana, estos datos podrían usarse como referencia para diseñar recomendaciones de actividad física y bienestar psicológico durante situaciones similares de confinamiento. No siendo más, por último, quiero compartirles que al inicio de mes nuestro artículo fue aceptado y publicado en una importante revista y ya se encuentra disponible para su consulta. No siendo más, nuevamente agradecer a la organización y a ustedes por su respeto y atención. Y abro el espacio de preguntas. Preguntas. Profe, recuérdeme su nombre, por favor. Michael, una pregunta desde tu perspectiva, de tus saberes, claro, eh, teniendo en cuenta que los estudios como tal en Colombia son pocos y, me, y es, es muy interesante, claro, sí, muy interesante. ¿Qué crees tú que, que, de qué manera crees tú que influye el estrato, teniendo en cuenta que en este país hay tanta desbalance? En, en esas cuestiones de estrato y, y demás. ¿Qué crees que puede influir en, en esos resultados también? Con respecto a nuestra población y nuestro estudio, no se determinó y no se tuvo en cuenta el estrato, el estrato socioeconómico, pero se puede determinar que a un mayor nivel socioeconómico, las personas tienden a realizar mayor actividad física y tienen la posibilidad de, de acceder a servicios. Diferentes y de manera de ayuda psicológica y demás, que una persona de bajos recursos no lo tendría. Pero esto, esta variable no fue incluida en nuestro, en nuestro estudio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿me recuerdas tu nombre? Michael, muchas gracias por tu presentación. Interesante ejercicio. Tengo una duda que de pronto puede generarme un sesgo. ¿Quién recolectó los datos psicológicos de la, del test que utilizaron y quién los interpretó? Un psicólogo de nuestro equipo quien se encargó de la interpretación de estos datos. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Tengo más preguntas? Bueno, muchísimas gracias y le damos un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Gracias. Gracias. Doctora Lady Carolina. Bueno, seguimos con la doctora.